Soy ilusionista, he recorrido 5 continentes con una baraja y gracias a la magia de la televisión, aquí tienen mi historia. René Laval es el último exponente vivo de una casta de magos con clase. Un ilusionista que solo pretende agregarle belleza al asombro. El ilusionismo es un arte que ha pasado por diferentes etapas. Hasta Robert Houdin, mago británico que se desempeñó allá por 1870, los magos solo participaban en los circos o las ferias. Este señor mago dejó el disfraz de hechicero y vistió un frac para llevarle su arte a los palacios. La magia volvió a los salones. El ilusionismo volvió a vivir entre las artes. ¿No es irreverente que esté bebiendo un buen vino que me han traído mis amigos de regalo? Creo que no, creo que es hasta interesante porque cuando entra el vino sale el secreto. Y yo estoy aquí para abrirme con una naranja frente a la cámara de la televisión argentina y largar todo lo que tengo adentro. Nació el 24 de septiembre de 1928 en Buenos Aires. En 1935, a los 7 años, vislumbró la sensación del asombro por primera vez. El mago panameño Chang estaba de gira con su espectáculo por Buenos Aires. Yo tenía 7 años y fui de la mano de una tía que ya era bien mayor de edad y me llevó al Teatro Avenida a verlo a Chang, que había inundado de dragones y de kimonos toda la Avenida Mayo, en toda esa cuadra, ¿no? Y bueno, me impresionó muchísimo, recuerdo. Yo tenía una obsesión a esa edad. Lamentaba que mi padre no hubiera sido Chang. Era mi ideal de padre, para yo estar metido ahí atrás de la bambalina y aprender algo de mi padre. Pero mi padre no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y no hubo nadie en mi familia que lo tuviera. Había aprendido un juego a los 7 años. Un amigo de mi padre me impactó con eso. Y a los 2 años, 9, el accidente. Entro en un estado de paranoide que se va acrecentando con los años. Ese leve desequilibrio mental ocasionado por un complejo de inferioridad, evidentemente. Y retomo ese juego, que es el mismo que hago ahora. Bueno, el mismo no. Creció conmigo 68 años. René se deslumbró con el despliegue de la magia y por primera vez pensó en su futuro. 2 años después, en 1937, en la localidad de Coronel Suárez, un terrible accidente marcó su vida para siempre. Jugando el carnaval de chico a los 9 años, me atropelló un auto, me seccionó la mano contra el cordón y bueno, y un amigo, me acuerdo que frontalmente me dijo: René, vas a poder llevar un solo balde el resto de tu vida, 2 baldes jamás. Y yo pensé, si pongo mi cerebro acá en este paño verde y mi corazón en los públicos, voy a poder pagarle a otro para que me lleve los 2 baldes. Super. Gracias. Muy amable. Realmente impresionante, ¿no? Manolo Summers. Yo le podría preguntar, señor Laván, ¿por qué ha utilizado tan solo una mano? Bueno, perdí la mano derecha en un accidente automovilístico a los 9 años. Esa es la razón. Muchas gracias. Esperamos verle pronto por aquí. Gracias a usted. Se han pasado casi 20 años y yo recuerdo cuando en aquella primera ocasión vino a España y tuvo tan enorme éxito en aquella televisión que la veían cada noche 30 millones de espectadores, 30 millones. Y sin la espada de Damocles de la audiencia
empujándonos por hacer cosas tremendas. Tuvo tanto éxito que no me resisto a contárselo a muchos de ustedes, que seguramente eran pequeñitos. Y yo les digo a ustedes, que le conozco a él desde hace tanto tiempo, que son afortunados de poder contemplar a una de las leyendas de la magia, a una de las leyendas vivas de la magia. Así que yo también he sacado mi entrada y me voy a sentar ahí rápidamente para verle y disfrutar. Y cuando sea más mayor todavía, podérselo contar a mis hijos y decirle, yo estuve junto a René Laval. No, vamos a darle un abrazo fuerte en forma de aplauso a René Laval. Y vamos a disfrutar con él. Íñigo, gracias por estar ahí. Muy exagerado el hombre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ningún maestro podía enseñarle ilusionismo para una sola mano. Había para él una única salida: romper los cánones, crear su propia técnica. De no lograrlo, sería un fracaso. Pero si lo conseguía, sería diferente a todos. No hay ningún libro en el mundo y ningún maestro en la historia del universo que te explique prestidigitación y técnicas para una sola mano. Lo mío fue una cosa muy atípica. Y bueno, gracias a aquellos vientos, llegamos a estas tempestades, ¿no? Mi vida fue una adaptación permanente en todo. Y una creatividad permanente y totalmente obligada, ¿no? Totalmente obligada. A veces los sueños parecen imposibles. René nunca creyó en imposibles. Con un obstáculo, recorrió un camino doloroso hacia sus sueños. Reinventó un arte solo para que él pudiera manejarla. Yo creo que tuve que demostrarme a mí mismo que podía. Ese fue el demostrar mío. ¿Qué le dirías a una persona que así tuvo un problema perdiendo un brazo? Le diría, que si el destino te destruye un brazo, queda otro brazo que recoge el trigo. Eso le diría. Y puede que le sirva. Su padre no podía imaginar otra cosa más que un hijo frustrado. No tuve apoyo, no, tuve un impulso. Un impulso que no lo frenó ni siquiera mi padre, cuyo gesto recuerdo yo permanentemente. No permanentemente, lo recuerdo imborrablemente, ¿no? Una cara de desasosiego al ver que jamás yo podría hacer lo que estaba tratando de errar. Y por suerte se equivocó mi viejo, ¿no? Se equivocó. Pudo ser. Hoy, Héctor René Lavandera es considerado uno de los más grandes magos de la historia de la magia. Vive en Tandil, tiene 77 años y sigue ejerciendo su oficio en todas partes del mundo. Su reconocimiento es mundial. Ha escrito 5 libros de técnicas para una sola mano y varios videos editados solo en Estados Unidos. Historias vividas y algunas apañado por la bella y sutil mentira del arte que nos autoriza a mentir, ¿eh? Eso lo expresó el genio del siglo pasado, Picasso, lo nombré recién, como nadie. La única misión del artista es convencer al mundo de la verdad de su mentira. Claro, te fíjate cómo mienten los poetas. ¡Qué mentirosos son! Pero qué bien que mienten. Pues sí, en el año 1943 mis padres me trajeron con 14 años a esta ciudad hermosa y fue esta la primera casa en que vivimos. Por eso pararme aquí me significa la emoción de revivir. Me gusta, me gusta. Tandil me adoptó y yo la adopté a Tandil. Es tan hermosa. El partido de Tandil se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta ciudad
esconde en su nombre un extraño significado. Según la lengua mapuche, Tan significa latir y Dil equivale a roca. Tandil significaría piedra que late, en referencia a la piedra movediza, un enorme bloque de granito que permaneció durante décadas en un curioso equilibrio oscilante, hasta que en 1912 cayó al vacío y se rompió en pedazos. Bueno, y mi madre me dijo aquella mañana, ¿no?, viéndome jugar las cartas, yo con 22 años, la edad del pavo, decía ella, que todos la pasamos. Bueno, hijo, eso de la barajita está muy bien, pero hay que pensar en hacer algo en esta vida, ¿no? Por suerte se equivocó la vieja. Bueno, pero a fin de cuentas la complací, porque entré al Banco Nacional en el año 50 y estuve de pinche ahí hasta el año 60. Y llegué a jubilarme, fíjate, por el Banco Nacional, después seguí aportando autónomos y llegué a jubilarme. Hasta que un día me ofrecieron la oportunidad de un debut, y así lo hice, y fue un triple debut. Show de Pinocho, Tabariz y Teatro Nacional. Y después ya, al poquitito tiempo nomás, Ed Sullivan y Johnny Carson, así que apenas pasé por Buenos Aires para hacer yo la televisión de Estados Unidos. Entonces, yo creo que me favoreció la suerte. Bueno, no hay suerte, ¿no? Hay suerte y no suerte y desgracia y de todo, ¿no? Es como, ¡qué felicidad! No hay felicidad, hay felicidades. Con la suerte pasa lo mismo. Muchas estrellas de la música y el espectáculo comenzaron su carrera en el show de Ed Sullivan. Elvis, los Beatles, Mick Jagger y Jim Morrison. Este programa televisivo era una gigantesca ventana para llegar de un solo golpe a todo el pueblo americano. René Lavand es el único argentino que dio ese golpe, conquistando el corazón de públicos de todo el mundo. Llego a Nueva York con mis 27 años y todo el nerviosismo, la carga de responsabilidades que me hacían temblar para ser Ed Sullivan para 50 millones de almas. Después lo hicimos para 1.000 millones. Pero yo estaba más templado yo, de esto hace 15 años, 10 o 12, no sé. Mi madre alcanzó a verme, quedaría muy pedante si digo con ciertos éxitos. Mi padre no, mi padre falleció antes y se quedó con que, ¿qué va a hacer este con la baraja? Cambió el destino fundamentalmente, claro. Cambió mi destino, ya lo creo, sí. Y mi madre ya empezó a aceptar la cosa. A tal punto que le compré una casa a mi madre con 3 meses de trabajo, ¿no? Para que entregara una casa que estaba ella alquilando. Yo ya era casado, en primeras nupcias. Los faraones tenemos que hablar así. Y cada divorcio fue morir un poco. Estaba pasando, me acuerdo, en Tandil, momentos terrible, a tal punto que me llamaron los amigos para decirme que estaba deprimido, que no quería salir de la casa, con esa crisis que tienen los grandes actores. Me fui a Tandil volando. Lo encontré solo a la noche en el living de su casa, haciendo la mezcla falsa, mezclaba y remezclaba. Me senté delante de él, estábamos tomando vino, y le dije, mira, me he pasado la vida viéndote actuar en el escenario. Hoy estamos en una instancia distinta, me gustaría ver algo que nunca hiciste en el escenario. Te voy a mostrar algo que no puedo hacer en el escenario, un poco por los ángulos y un poco porque lo guardo para los grandes momentos, un número que guardo para enamorar o para otras cosas. Mira, me dijo, teneme el cortapapeles, porque estaba abriendo una carta, me dio el cortapapeles, que era un cortapluma. Y me mostró un montón de cosas, que en general, que en realidad no hacía en escena, unas mosquetas impresionantes que hace tomando el naipe con los dos dedos, naipes de este tamaño, que parece imposible poder manejar en una mosqueta, tomándolos con una lentitud exasperante, una cosa nunca vista. Y cuando terminó, yo estaba fascinado realmente, me dijo, ¿me devolves el cortaplumas, el cortapapeles? Sí, le dije, abrí la mano, lo había sentido todo el tiempo en la mano. Cuando abrí la mano no había ningún cortapapeles, tenía 20 o 30 cortaplumitas chiquititos así de colores, menos de un centímetro.
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo me distrajo? A mí que lo conozco mucho, mucho. Realmente no sé. Realmente maravilloso. Pero lo que sí yo rescato de esa noche es cómo se volvió a encender cuando en vez de un reflector prendí el velador y lo pude poner a actuar. Esa noche el arte lo vino a buscar. Le pagó el compromiso. Hacia 1982, la Argentina pasaba por una de las transiciones más importantes de su historia. Se abría el camino hacia la democracia. René pasaba uno de los peores momentos de su vida, hasta que conoce a Nora. Mira, lo que yo recuerdo ahora y me da risa es que nos hablábamos de usted. No nos tuteábamos y a mí me costaba tutearlo específicamente, pero bueno, de temas del día, vos pensás que era en el año 82, así que era una época muy especial, con proyectos, con perspectivas, con posibilidades de una nueva democracia. Lo cierto es que llevo 50 años de casado, solo que en tres etapas, y con algunos meses de descuento. No muchos. Todo tiene que terminar en el humor. Todo. Pero el destino juega un rol fundamental. Él observa cuando aparece una mujer en nuestra vida. Una mujer que nos oculta su pasado. Una mujer que nos muestra un porvenir. Una mujer que nos oculta sus fracasos. Una mujer que nos muestra una ilusión. Una mujer que ignora sus verdades. Una mujer que nos regala su pasión. Una mujer que disfraza sus mentiras. Una mujer, bueno, como hubo casi siempre en la vida de casi todos. Una mujer de virtudes ocultas, figurina maquillada de cartón. Virtudes que nos hizo creer. Virtudes que creímos sin querer. Pero el destino nos muestra que las virtudes ocultas fueron solo un disfraz. Y también nos muestra el destino que las virtudes aparentes fueron solo ilusión, como lo es la bella comedia musical de Pigmalión. Gracias, muy amable. Sabía que era ilusionista, lo único que sabía. Y bueno, quedamos en vernos una próxima vez, que no demoró muchos días tampoco, 3 o 4 días, y bueno, después nos seguimos viendo y no nos separamos nunca más. En esa próxima vez, que me invitó a cenar, me hizo un juego de navajas. Muy, muy bonito, muy especial. Y la verdad es que le impactó muy fuerte. Entonces pensé que sí, que me había defendido en la guerra del amor con las armas que tenía. Y me pareció que ese juego, al conquistar a mi mujer, a Nora, ya me lo había dado todo. Y lo abandoné. Vale como anécdota, ¿eh? Él es impactante, él es él tiene una fuerza muy especial, entonces sí, yo creo que no lo medité, ni mucho menos, pero con el correr del tiempo pienso que sí, que ya me había impactado lo suficiente. Es difícil, muy difícil. Desde que está Nora en su vida, las cosas han cambiado. Estos últimos años han sido bastante más afables, más sencillos. Nora fue providencial en el literal sentido de la palabra. La trajo la providencia en una época muy difícil, muy conflictiva de René. Ya, yo creo que al principio, y ayer, y hoy, y mañana, vivir con René es todo un hacer, y es todo un querer, y es todo un poder. René Lavand lleva años en el arte de generar ilusiones, un oficio que practica de una manera inédita. El cine, también mágico, se fijó en él cuando Adrián Caetano lo invitó a participar como actor en Un oso rojo. El bar del Manco busco. ¿Lo conocés al Manco vos? Sí. Parece que se tomaron un par de bolsas con el intendente y se hizo una buena teca y se mudó para allá. Me llamaron y me animé por el respaldo que me significó un gran director y un gran protagonista. Entonces hice mi experiencia. Me nominaron como primer actor de reparto. No gané el premio, pero me fui nominado y me quedé muy conforme. Muy conforme, sí. Había que hacer un papel de villano
Y me salió natural. ¿Será por eso que quedé conforme con lo que hice? Supongo no pensarás hacer de chofer de remis toda tu vida, ¿no? Esa no te la crees ni vos, Sos. Si pensás alimentar a tu familia con 600 gambas, no sé, únicamente que tu mujer mantenga otro macho. En cuanto salga esta, te devuelvo toda la plata. Chao, saludos a tu familia. Sé que están viviendo en San Justo, cerca de un primo mío. Tenés cuidado con ese pueblo, es medio jodido, siempre andan a los tiros, como en el Far West. Bueno, nunca fui a ninguna escuela de teatro, pero presté mucha atención a todo lo que estaba haciendo al respecto. Presté mucha atención, sí. Sí. Las pausas son fundamentales y peligrosas. Hay que manejarlas muy equilibradamente con lo que uno está haciendo y diciendo, diciendo y haciendo, que es la tarea mía, ¿no? Esta preparación mía, ¿no? Porque yo no le llamo tarea, no le llamo trabajo lo que hago, le llamo jugar. ¿Y salió todo bien? Bien. En 1992, sin saberlo previamente, René fue contratado por el cartel de Cali. Un intermediario argentino arregló todo con la mayor discreción. En Cali, lo esperaban en un hotel 5 estrellas, un cachet desmedido y la ignorancia más absoluta respecto de quién organizaba la fiesta a la que había sido invitado. Mis 4 noches en Cali. Me llevaron para trabajar para 40 personas por un muy digno dinero, un importante dinero para mí. Y yo dije, ¿cuánta plata tiene esta gente? Y cuando caí ahí eran los gángsters. Pues estaba la cocaína arriba de la mesa y yo no sabía para dónde meterme, para dónde disparar. Pero hubo que bailar, que estábamos en el baile, ¿no? Así que fue una experiencia sumamente importante. Y me fortaleció mucho. Nunca abracé a mi mujer como la noche del regreso en Tandil. Con qué ganas volví a mi casa después de ver todo eso, ¿no? Un narco apodado el ajedrecista lo esperaba sentado en una mesa. Entre champagne, cocaína y mujeres, hizo su show con la prestancia fingida de quien sabe manejarse en esos ambientes. Fue bravo, los otros artistas que fueron contratados, alguno no trabajó, y los que trabajaron lo hicieron temblando. El cómico no hizo reír a nadie. Yo llegué a escuchar el comentario de un gánster a otro que dijo, a este cómico habría que mandarlo a Medellín. Y sentí miedo, pero lo disimulé muy bien. Lo disimulé muy bien, hasta el punto que vinieron a ofrecerme cocaína de la mejor y yo, en lugar de hacer así, hacía para abajo porque le tengo terror a esas cosas. Y el capo máximo, al ver mi reacción, observó y dijo, déjalo, si no quiere, déjalo. De todas partes del mundo se acercan a Tandil jóvenes que quieren aprender cómo se genera la belleza en el asombro. René es muy selectivo y no muchos tienen el privilegio de ser sus discípulos. René se me ha dado mucho. No nos olvidemos que al poco tiempo de empezar en la academia, empezamos a redactar un libro. A los pocos meses de empezar a aprender, surgieron unas técnicas nuevas que devinieron en que nunca existían, entonces había que aprenderlas, había que escribirlas, y después apareció lo del libro, y bueno, ¿y quién lo escribe? Y nos llevamos bien, y hacemos horas de laboratorio juntos, y bueno, y eso fue después un producto tan lindo como fue el libro, que se llama La belleza del asombro. Qué palabra, maestro, parecería, de jóvenes nos parecía que ser profesor era una categoría mayor, ¿no? No, ser maestro implica mucho más. El profesor enseña lo que aprendió de otro profesor, lo que leyó de un libro. El maestro tiene que procurar
enseñar vida, transmitir amor por sobre todo. René no lleva un mazo de cartas en el bolsillo. Yo tampoco, no lo hice nunca. No digo que esté bien o que está mal. Digo que eso te obliga a hablar de otras cosas. Y hablar de otras cosas es muchas veces dejar de hablar de ilusionismo o de magia o de ilusionistas y de magos para empezar a hablar de otras personas que también son trascendentes y que son artistas y que son de ellos de los que tenemos que aprender. Como por ejemplo escuchar a Beethoven en el auto. Muy bien, venimos del centro de Tandil a Milagro Verde al laboratorio porque se nos ocurrió una idea. Pero venimos no hablando de magia o de ilusionismo. Venimos hablando de una idea, de un concepto, de una frase literaria que se viene adornando con música de Beethoven y deviene en lo que es el relato de la guerra de René, con el cual cierra el show. Había terminado la guerra. La patrulla en retirada. Un soldado solicita permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vaya, se está muerto. El soldado desobedece la orden y vuelve al campo de batalla por su amigo. Regresa con él en brazos, muerto. Te lo dije, era inútil que fueras. No, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué a un estado con vida y solamente dijo... Sabía que ibas a venir. Si yo pongo mi alma acá, a mí me cansa mucho más una clase de una hora a un discípulo, que tampoco le digo alumno, le digo discípulo, me agota mucho más que una actuación de una hora y media en teatro. Me agota mucho más. Porque hay que transmitir una serie de cuestiones. No solamente poner el dedito acá y el otro dedito allá. Eso es técnica manual. Hay que transmitir todo lo otro, que es un mundo de cosas. Pero en el mundo René ha revolucionado el arte del ilusionismo, porque muchas personas antes de René no conocían qué significaba llevar al público a una experiencia a través de una cantidad de emociones y de situaciones. Si el ilusionismo estuviera a la altura de lo que es la literatura, de lo que es la música, por ejemplo, se hablaría de Piazzolla, se hablaría de Atahualpa Yupanqui, de Piazzolla como tango, Yupanqui como folclore, Cortázar como literatura y René Laván como el embajador del ilusionismo argentino. René sobrepasa a los grandes maestros de la magia, ya que lo importante en su arte es la fórmula alquímica del ilusionismo con una postura actoral. Varios racimos de poesía y una pizca de música. Pero una lágrima en el rostro de un espectador es el triunfo de Laván sobre los escenarios. Yo no puedo comparar a René con Dai Vernon y con Slaidini, porque para mí es como comparar a un diccionario con una obra literaria de gran calidad. Es verdad que todas las letras que componen una obra literaria clásica están en un diccionario, y las palabras también probablemente, pero una tiene un valor que la otra no tiene, una obra tiene un valor que la otra no tiene. René tiene la admiración de todos los magos del mundo. Todos alguna vez han practicado una técnica de su invención. Hasta David Copperfield se declara como fan de Laván. Él fue a verme trabajar a mí, a Lausanne, Suiza, interesado por el caso, ¿no? Y bueno, lo tuve 12 minutos que duró mi show. Él a la izquierda, una dama a la derecha. Y bueno, me expresó que se había convertido en fan mío. Yo siento por él un respeto, un hombre que paseó a la magia, que así le llama a él, por el mundo entero, con categoría, con nivel, logrando todo tipo de éxito, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Es abismal. Copperfield viaja con 3 toneladas de equipaje. Yo viajo con, no sé, 40 gramos. Él tiene 2 millones de dólares metidos en aparatos. Esa baraja vale 5 dólares. Hay diferencias muy grandes
que hacen que no tiene nada que ver lo que hace él con lo que hago yo, y viceversa. Él hace grandes aparatos, efectos grandilocuentes, y lo mío se basa en la belleza de lo simple. Qué difícil que sea lo simple en esta vida, ¿no? Bueno, yo he tratado siempre, he procurado llegar a lo simple. Creo que en las migas de pan lo he logrado, y en alguna otra cosa más también. Había un chino llamado Li Po, siglo IV después de Cristo, muerto el hombre ya, que dicen jugueteaba con tres migas de pan mientras recitaba sus propios poemas. Yo no sé cómo haría el hombre, pero presumo que sería algo así, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. No sé, uno cree a veces que ha creado algo y ya estaba creado, ¿no? ¿Sabes cómo decía el chino? Decía así: tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Es bonita la poesía, ¿no? Es bonita, ¿eh? Es bonita. Sobre todo el final, el, muy amable, gracias. El final de la poesía que no lo escucharon, entonces por ver, por descubrir o por gozar el juego, cada uno de acuerdo a lo que quiera y desee y sienta, ¿no? Porque hay los dos tipos de público. Pero el final de la poesía, ¿no? Fíjate cuando dicen, y es cierto, ¿eh? Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna. Puedes dar vuelta a vos si querés. Me da igual. Y me sigue mi sombra. Y me sigue mi sombra. Y me sigue mi sombra. Muchas gracias. Muy amable. Rolando Chirico es la letra que se oculta atrás de la voz de la band. Es abogado y ha escrito varias de sus historias. Él me contaba historias de verdad que había vivido. La mayoría de las historias son reales. Apenas tienen un matiz de ayornamiento, digamos, pero son historias reales. En mi primer viaje a España, hace 20 años o más, conocí a uno. Y fue en Bilbao, no fue en Andalucía. El gitano Antonio, un gitano bajo, robusto, cetrino, ojos de relámpago. Robaba monedas a los turistas jugando a la mosqueta, que le llamamos nosotros, al trigle, el juego de tres cartas, con cartas españolas, no con esto, obviamente, ¿no? Él se quedó asombrado con el gitano. Él creía que el gitano, en última instancia, era el hombre más honesto del mundo. No sabía si se adivinaban recíprocamente y si fingían que no se adivinaban para no descubrirse. Colocó lentamente el rey de espadas así en el lomo. Y muy lentamente dijo: señor, rey, carta indiferente y un hándicap que le doy. No preciso hándicap, gitano, está aquí. No, señor, se equivocó, está aquí. Fantástico. ¿Puedes repetir? Sí, señor, esta vez coloco el rey al medio. Un momento, gitano, quiero ver si está al medio. Y me mostró que el rey estaba al medio. Y más lentamente todavía dijo: carta, rey y hándicap. No preciso hándicap, está aquí. No, señor, se equivocó, está aquí. ¿Puedes repetir, gitano? Le dije. Sí, señor, esta vez le prometo que voy a dejar al rey permanentemente bajo su control. Y más lentamente todavía dijo: carta indiferente, rey, y carta indiferente. Cubrió con el rey una de las dos cartas y me dijo: ¿dónde está el rey, señor? Arriba, le dije, seguro. Se equivocó, señor. No, gitano, si la das vuelta, ahora está abajo. No, señor Labán, se equivocó,
porque no está ni arriba ni abajo, está aquí. Bueno, esta idea de la mano que vuelve a vengarse en la literatura oriental también es muy, muy común. Había unos cuentos de un señor que vivía con su mano cortada, la mimaba, pero la mano después tomaba vida, le hacía mil perversidades, lo enloquecía. Pero pensé, ¿por qué una mano va a volver necesariamente para vengarse y no volver para reencontrarse con su dueño querido, si su dueño es querido? Y esta mano de René es una mano que lo quiere. Bueno, entonces la hago volver en un rescate. Así nació la idea. Narra la leyenda que un viejo mago oriental perdió su brazo derecho en plena fama. Sufrió mucho. Con él había deleitado a miles y miles de niños y de grandes. Un día maldijo a los dioses del azar y fue condenado. Fue condenado a vivir en una mazmorra que solo podía abrirse con su mano derecha. Pasó años muy crueles, pero un día, imprevistamente, se abrió la puerta. Salió llorando de alegría, pensando que por fin había sido perdonado. Pero quedó paralizado. El picaporte de la puerta colgaba allí su mano. Es de esos indesterrables recuerdos del pasado. Ella, su mano perdida, había venido a rescatarlo. A continuación, y valiéndonos de la magia de la televisión, vaya para ustedes un contrapunto entre ambas manos. La mano izquierda le ofrece a la mano derecha la oportunidad de un elegante contrapunto carteado. La mano derecha se sorprende, pero se siente segura de sí misma y acepta el reto. La mano derecha se prepara, piensa, discierne, esculpe, crea y le ofrece a mano izquierda la apertura del duelo. Esta a los efectos de imponerse de entrada y por aquello de que el que pega primero pega dos veces, realiza un efecto flash. Sabe que ha tocado a fondo mano derecha y le entrega la baraja. La mano derecha acusa el golpe, pero aprovechando el haz de corazones, contragolpea de esta manera. Esta se pone en guardia, imbrica las cartas. En línea. Cyrano llega a mano izquierda en un fondo certero. Hiere a la mano izquierda. La mano izquierda está herida, pero se sabe siniestra y no se entrega. Solo con seis cartas, tres rojas y tres negras. No se puede hacer más lento. Negra, aquí. Negra, aquí. Y negra, aquí. Correcto. Roja, roja y roja. Roja, negra, roja, negra, roja y negra.
no se puede hacer más lento. La mano derecha se inquieta. Pero sin variar de temática, solo cambia de técnica. Una carta negra, aquí. Otra carta negra más, aquí. No se podrá tampoco hacer más lento. Y otra carta negra más, aquí, roja, 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 negra, roja, negra, roja y negra. No se puede hacer más lento. La mano izquierda responde en un verdadero desafío. Esta vez con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo. Porque no hay nada más obnubilante que la verdad. Roja, negra, roja, negra, roja, negra. No se puede hacer mal. La mano derecha, buscando un increyendo, lo hace con todas las cartas boca arriba. Negra, roja, negra, roja, negra y roja. No se puede hacer más. Y sin dar tregua, aprovechando los colores separados de la inmovilidad total, intercala los colores así. Uno a uno. La mano izquierda está irreversiblemente perdida. Pero sabe que no hay nada fácil en el camino del arte y que no existen historias de artistas flojos. Libra todo al azar. Muestra el entrecruzamiento de las cartas en una mezcla perfecta. Pero el destino, que a veces tan cruelmente nos quita y a veces tan generosamente nos da, premia a la mano izquierda definitivamente. Definitivamente. Y no se pudo hacer más lento. Deseo de corazón que les haya gustado esta ilusión. Si no fuera así, será válida por lo menos para mí por dos razones. Primero, porque gracias a la magia de la televisión me he reencontrado con mi mano derecha. Y segundo, porque los públicos del mundo son para mí la llave que abriera mi mazmorra para siempre. Lo que yo más destaco es que él lo que ha hecho es crear un lenguaje. Sin darse cuenta, ha creado un lenguaje. Si uno toma una definición básica del lenguaje como un sistema de símbolos que representan objetos de la vida cotidiana y que se usa para comunicarse, uno advierte enseguida que él creó un lenguaje. Para hablar del fenómeno estético, justamente los lenguajes naturales, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, no sirven. Heidegger decía, cuando uno quiere hablar de lo bueno, de lo bello, las palabras no puedo contar cuán linda es una ópera, no puedo contar cuán linda es una melodía. Tengo que vivir la emoción, la intensidad. Moore decía, miren, para entender el fenómeno artístico hay que tener el objeto presente, la vivencia adecuada y el conocimiento crítico. Y Heidegger le habría dicho, miren, Moore con esto no conoce nada. Heidegger decía, nos pasamos 20 siglos hablando de valores sin avanzar un paso, porque estamos usando para hablar de valores este lenguaje natural, el lenguaje de todos los días. Estamos atrapados, decía Heidegger, en la jaula del lenguaje. Eso nos impide hablar del valor estético y nos impide hablar de los valores morales. Bueno, René abrió la puerta a esa jaula. Chupanqui me dijo un día, los artistas no trabajamos, paisano René, los artistas nos preparamos, eso sí, permanentemente
para entretener, divertir, emocionar a aquellos que trabajan, a los públicos. Yo creo que tenía razón. Me gustó mucho, por lo menos, el concepto. Creo que en el recreo de los públicos, allí estamos nosotros los artistas, pero preparados. Por eso no me gusta llamarle trabajo a lo que hago. Quiero ser recordado como una persona normal. Qué ambición estúpida la mía. No tengo nada de eso. Bueno, como un padre bueno en lo fundamental, como un marido bueno en lo fundamental y como un amigo noble en lo fundamental. Así quiero ser recordado. Si la magia del video hace que me recuerden la parte artística, bueno, será una postergación de artista que me permite esta técnica maravillosa de la televisión, esta oportunidad que ustedes me están ofreciendo ahora. Gracias. Thank you.